El término de este mes de nuestro glosario transmarigollero es passing. Passing usted por la puerta. Passing usted primero. El passing en sociología es la capacidad de una persona para ser considerada como miembro de un grupo o categoría de identidad diferente al suyo. Y esto es aplicable tanto a la etnia como a la clase social, la edad, la orientación sexual o, como el caso que nos ocupa, una identidad o características de sexo género. Para aclararnos, por ejemplo, un negro con passing de blanco sería una persona negra que no tiene la tez lo suficientemente oscura como para diferenciarse a simple vista de un blanco caucásico con la tez morena. Sería un negro con passing de blanco. Por ejemplo, en cuanto a sexo género, una mujer trans que encaja con lo que la sociedad cis heteropatriarcal considera que es una mujer, sería una mujer trans con passing de mujer cis, por supuesto. En el momento en el que la teoría queer rechaza que existan los géneros más allá del constructo social y sobre todo rechaza el binarismo de género polarizado en la diferencia sexual hombre-mujer, ¿es también el passing un constructo social? ¿Existe el passing como tal? ¿Y tú? ¿Tiene passing o no tiene passing? Porque si no tiene passing son 20 euros con copa.